Creo que debemos estar a las expectativas porque hoy se están presentando grandes oportunidades, no solamente a nivel de la región Caribe, sino a nivel de Colombia. Gracias a esta iniciativa, porque los ganaderos, los agricultores, los campesinos, tenemos que luchar mucho por la seguridad alimentaria de nuestro país, con base a que al incremento de los precios en la canasta familiar. Esto es importante porque tenemos que despertar el sentir del campesino colombiano, hacer que nuestros campesinos y ganaderos se queden en la finca, se queden en sus parcelas, luchen por la seguridad alimentaria, porque realmente tenemos que hacerle un freno al alto costo de la alimentación en nuestro país. Entonces creo que es importante que miren técnicas, avances, tecnología, desarrollo, para poder tener un campo más productivo, más próspero y una mejor seguridad alimentaria para todos los ganaderos, campesinos, consumidores de nuestra región y nuestra región Caribe. El tema de la leche para esta época siempre se viene presentando el tema del incremento, básicamente, y ahora en este momento por allá el fenómeno del Niño. Bien es cierto que ya tenemos 3 días de oriza, comienzan a secarse nuestras represas, comienzan a secarse nuestros pastos, a perder la calidad de nuestros pastos para nuestros ganados. Tenemos que comprar alimentos a altos precios, alimentos tan costosos, los concentrados importados están a altos precios, lo que hace que el ganadero busque el mejor precio. Entonces, por eso es que en este momento muchos queseros artesanales comienzan a proveerse de nuevos ganaderos para su materia prima, que es la leche, ofreciendo mejores precios, precios más altos, lo que conlleva a tener un producto en la canasta familiar, como es el queso, que es un producto de primera necesidad en la canasta familiar, con precios altos. En este momento el litro de leche ya está a 2.000 pesos, y creemos que a mediados de diciembre va a estar en 2.500, y no se diga enero. Cuidado, vamos a pasar un mes, año 2024, con un precio de la leche a 3.000 pesos y un queso en el producto, un precio en el producto final como el queso, muy alto.